Y con una de ellas te quedó un hijo, que sí, está hermosísimo. Claro, eso. Con María Fernanda. ¿Cómo, no, es una... ¿cómo esa batalla legal? Obviamente sabemos que la custodia estaba por ahí en una batalla legal. ¿Cómo va ese proceso, Cristian? Sí, fíjate que pues, fue un proceso muy difícil para mí, ¿no? en sus momentos. Pero ahorita, gracias a Dios, ya lo platicamos porque pues, se lo dije, ¿no? O sea, separados como parejas, sí. Uh-huh. Pero juntos como padres lo vamos a hacer siempre porque pues, yo nunca voy a dejar de ser el padre del niño. Así claro. Que... claro. Y hay que pensar en el bienestar del bebé. Sí, claro, pues al fin del día pues, son derechos del niño. Y lo ves, ¿no? ¿Ves sí, al niño claro, hago FaceTime con el niño, le hablo. Igual, pues también me acomodo sus tiempos, ¿no? Que va a la escuelita y también con su madre. Pero y ya gracias lo puedes ver, o sea, ya... Sí, claro, o sea, en eso soy yo creo que iré a México en unos días, pues para convivir con el niño. Y pues así es la vida, ¿no? O sea, yo lo único que pedí siempre quise es estar en la vida de mi hijo, que pues como todo un padre, pues tengo derecho, ¿no? Claro. Por supuesto. Claro. Cristian, y recientemente declaraste que le habías comprado un anillo de $23,000 a Percat. ¡Ay! Yo estaba contigo en Nashville. ¿Pensabas casarte con ella? Sí, a mí, yo soy un hombre de palabra, ¿no? Obviamente, pues, sí, es la madre de mi hijo y en su momento, pues sí, estaba ilusionado, ¿no? O sea, formé mi familia y sí, le compré un anillo de esa cantidad. ¿Quién tiene el anillo ahora? Pues ella. Sí, okay. Pero pues obviamente pensé pedírselo porque pues obviamente cuando un hombre da un anillo, pues ahí van tus sentimientos, ¿no? Claro. Pero pues, ¿y tu plata? No. Oye, un buen tema para plata. Debatir. ¿Se debe quedar la mujer o se le, está bien que el hombre se lo pida? Obvio, muy buen tema para debatir. Sí, dices. O sea, yo cuando di el anillo, pues en ese anillo pues iban mis sentimientos, ajá, el amor que le tiene a la persona, ¿no? Pero pues ya que pues es madre de mi hijo, entonces pues espero y se lo dé a mi hijo cuando se quiera casar. Ah, claro, muy bien, muy bien. Oye, ¿estás promocionando tu línea de ropa? Claro. Sí, sí, gracias a Dios. Estoy armando mi línea de ropa con mis hermanos, gran diseñadores, unos tipazos también. Se llama Shumi mi línea. Nice. Y ya me la quisieron comprar por ahí en Nueva York. Entonces le dije, no, es un proyecto que tengo yo y pues bien. Seguir creciendo. ¿Y se puede adquirir en línea? ¿Mande? ¿Se puede sí, 100% por ¿y línea? ¿Y el tequila también? El tequila también, ahí viene. ¿Cómo se llama el tequila? De hecho, les trajo un regalito. ¡Ah, bien! Yo sabía que siempre viene con regalos. Claro, hermosa. Siempre viene con regalos. Con razón enamora a todas las guapas. Te faltó el chocolate de Aileen. ¡Ay, gracias! Pregúntale qué chocolate es. Oye, a ver, dígame una cosa, lo del chocolate, que no entiendo. Ustedes tienen media hora a saber todo. No, ¿qué chocolate se comparten ustedes dos? Es que una vez le dije a Mujica, le dije, oye, ¿quieres un kiss? Le dije. Pero ella pensó que era un beso. No, pero sí. Le di un el chocolatito. Y me dio un chocolate. No te ilusiones. No te ilusiones. Ay, gracias. Gracias. Éxito.